Shalom alejem, este Rafael. Vamos a dar un mensaje corto hoy. Y muchas veces tenemos situaciones o problemas y vemos que tratamos como de buscar la ayuda de alguien y como que no hay nadie, este, se cierran todas las puertas. No tenemos donde quién ir o nos sentimos solos. Eso es lo que voy a hablar hoy. Por favor, a todos los que nos están viendo, gracias por ver el video. Por favor, compartan el video. Escriban de donde, donde nos están viendo. Shalom a todos. Okay. Muchas veces vemos que cuando tenemos situaciones o problemas, se nos cierran las puertas, tratamos de buscar ayuda. Nadie contesta. Sientes que estás solo. ¿Por qué pasa esto? Primero que nada, Hashem está permitiendo que esto pase. Por qué? Porque si vemos que alguien nos abre la puerta, nos ayuda, ponemos nuestra confianza en esa persona y nuestra oración no va a ser con la misma intensidad o la misma devoción que si sentimos que no hay nadie. Cuando sentimos que no hay nadie en nuestra vida, solamente Hashem vamos a clamarle a él de verdad. So Hashem hace que nos sentamos solos. Que no haya nadie a nuestro alrededor y que le clamemos a él de verdad. Y cuando nosotros le clamamos a Hashem de verdad, ahí la oración va directito a Shamai, Hashem la escucha y nos la va a contestar. Pero si tenemos pendiente en la mente, este me va a ayudar, esta persona me puede dar la solución. Entonces nuestra fe está puesta en esa persona. Pero cuando ponemos nuestra fe completa en Hashem y esa plegaria de todo corazón que le damos a Hashem, Hashem para todo lo que está haciendo y nos escucha. Por eso es que a veces sentimos que estamos solos, que nadie nos ayuda o que la situación que tenemos en este momento este, no tiene solución o que por más que trato de buscar ayuda no puedo. Pues es que Hashem está haciendo que las cosas pasen de esa manera para que tú le clames a él de verdad. Con todo el corazón. Y cuando uno le clama a Hashem con todo el corazón. Hashem escuche y Hashem te va a ayudar. Eso que Hashem nos ayude a clamarle a él de todo corazón. y Siempre poner nuestra esperanza y la fe en Hashem. Si Hashem usa el canal que quiere usar para traernos la solución al problema. O la bendición que estamos esperando. Él sabe. Pero vamos a poner nuestra fe en Hashem. Vamos a hablarle a Hashem primero. De, de todo corazón. Ahí. Hashem necesito esto. Y después te mueve lo que tienes que hacer. Pero siempre primero es Hashem. Después la otra cosa, lo que quieras usar para moverte. Pero primero clamas Hashem, pídele a Hashem y después muévete. Gracias a todos los que nos están viendo. Mensaje corto para un buen día, para pensar más positivo y estar más en contacto con Hashem. Por favor, compartan el video a Saco Baruch.